kindness gone? Hope still lingers on. I treat myself a newfound pity, sitting alone in New York City, and I don't know why. Policía, quédate quieto, pibe. Cases con él, no, no, Clary, no, no, no te cases con él, no, Clary, la bruja se queda, no, no, la bruja, no, la bruja se queda, sáquemelo, sáquemelo, no, sáquemelo. ¡Levántense todos! ¡Qué nueva porquería están haciendo! ¿Ahora qué pasa, Matilde? ¡Alguna porquería están haciendo! ¡Lo escuché con Atrochi que decía algo! Sí, por fin en mis brazos. Este sí, se acostó con alguna porquería que se robó. ¡Levantate, guanaco! ¿Qué te afanaste? Nadie roba nada. Y no lo despierta, Guillermo. ¿Por qué verla? No le va a hacer bien. ¿Qué quieres decir? ¿Que soy fulera yo? No, lo que pasa es que Guille es sonámbulo y si lo despierta por ahí le da un ataque. ¿Ataque de qué? Puede tener un síncope. Y si le pasa algo, va a intervenir la policía. Y le va a echar toda la culpa a usted de lo que le pueda pasar a Guillermo. No, no te creo. No te creo. Ustedes me están haciendo un verso. ¿Qué? ¿Este morfa como una piraña y está fofo? ¡Levanta! ¿Dónde está? Les juro que cuando lo agarre lo reviento. Va, va. Van a despertar a los chicos. Adelante. Buenas noches. Corcho. ¿Pero qué pasó? Creo que le di un buen susto. Pero mejor será que le cuente él. Corcho, ¿me puedes explicar qué hacías de noche fuera del hogar? ¿Quién está ahí? Bueno, yo vuelvo a mi turno. Espero que no se les escape de nuevo, ¿eh? Sí. Chao, buenas noches. Muchas gracias, ¿eh? ¿Dónde estuviste? ¿Y qué estuviste haciendo? Bueno, no debe haber sido nada malo. No, no, no lo apañé, profesor Costa. ¿Qué hacías afuera a esta hora? Me gusta tu banda. ¿Te gusta? Sí. Es que es nueva esta. ¿Por qué no te sacas la campera? Porque ya terminé de bailar justo. Ok. Bailo mucho. Está bien, está bien. No me gusta esta música, eso es. Eso, pero sí es divertida, todo el mundo baila. Es divertida, parece el lavarropa de mi mamá. No, ¿qué? Escucha. No, a mí mal. Me gusta. Bueno, allá vos. No, no me gusta. Sí. Tengo una pregunta. ¿Cuándo se acaban los líos en el hogar? ¿Vamos a seguirnos el fin de semana o lo soñé? No, sí, ahora está todo más tranquilo. ¿A ver? ¿Vamos ya? No, está Carmen en el hogar. No me puedo ir. Por última vez, ¿dónde estuviste? Señora Carmen, es muy tarde y va a despertar a los niños. ¿Por qué no arreglamos esto mañana? Le dije que no lo apañara. Es que a usted tampoco le vendrá bien pasar la noche en blanco. Acuérdese que usted está viviendo acá ahora y tiene que pararse temprano para dar el ejemplo, ¿no? Está bien. Anda a tu cuarto, pero no te salvas, ¿eh? Mañana seguimos hablando. A mí tampoco me gusta que salgan de noche y mucho menos sin avisar. Así que mañana también tendrá que hablar conmigo. Bueno, si ya está todo, entonces que tenga buenas noches, ¿eh? Un momento. Profesor Costa, ¿dónde está Belén? ¿Qué te pasa? ¿Te sentís mal? No, no, pero me quiero ir de acá. ¿Belén? ¿Qué? Ella es la directora y se llena la boca diciendo que está en todo. A ver, ¿por qué no vino acá cuando sonó el timbre? Bueno, pero estoy yo. Que para el caso es prácticamente lo mismo. No, no la defienda, profesor. ¿Dónde está? Belén salió, señora Morán. Ah, ese es el ejemplo que da. Saliendo de noche. Belén es una mujer joven, está comprometida y salió con su novio. No, esto es un despropósito. La directora no puede dar ese ejemplo. ¿Y cuál es el mal ejemplo, señora Carmen?
salir una o dos veces a bailar. ¿A bailar? Ah, no. No, me va a oír, ¿eh? Mañana me va a oír. Belén, vamos rápido por el hogar. Bueno, voy a buscar los abrigos y vuelvo. Siéntate. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te quieres ir? A Javier no lo quiero ver nunca más. ¡Chupa, chúpate! Mili, hoy en la camioneta vos nos estabas contando sobre la fiesta de anoche. ¡Ay, había chicos lindos! Fuiste con tu novio, ¿no? No, ese chico no es más mi novio. Ese pibe no lo quiero ver más. ¿Por qué? Mira que nosotras ya tenemos bastante bajón por lo que le hizo Carmen a nuestro papá. Lo dejó sin cenar. Saverio dijo que tu papá se fue con viejo. ¡Carmen es una bruja! Bueno, chicas, dejen que Mili cuente lo que pasó con Javier, porque ella no van a llamar para almorzar. Bueno, estábamos ahí, estábamos bailando y estaba todo bien. Hasta que yo fui al baño. Bueno, ahí en el baño había unas amigas de Javier. Ellas no sabían que yo estaba dentro del baño. Y empezaron a hablar de mí. ¿Y qué decían? Dijeron que yo era una vulgar. Que mi ropa era ordinaria y pasaba de moda. Que mi pelo estaba mal cortado, que no sabía pedir, que no tenía clase. Y que Javier, después de esto, se iba a quemar para siempre con todas sus amistades. Ay, no saben, fue espantoso. Igual que un cuento que yo leí. ¡Ay, contalo! No, pero ya va a estar la comida. Dale, contalo. A lo mejor si es lindo, nos puede cambiar un poquito la cara a nosotras. Bueno, el cuento es igualito a lo que le pasó a Mili. Resulta que había un príncipe que era re lindo, era soltero. Y a él le encantaba ir al bosque con su papá, que era el rey. También había unas chicas que vivían en un reino. Y ellas querían engancharlo como novio al príncipe. Entonces lo seguían todo el tiempo. Y para estar siempre perfectas, llevaban una sirvienta. Yo quiero ser igual a los demás, poder pedir un regalo en Navidad, soplar velitas en mi cumpleaños, que se cumpla mi sueño, ver a los Reyes Magos. Aprende a llorar, porque nadie me quiere.
fijó en ella porque todos somos iguales. Y las malditas engrupidas tuvieron que resignarse. El príncipe y la sirvienta se casaron y fueron muy felices para siempre. La verdad que el cuento es muy lindo. Pero es simplemente un cuento. Yo, en el mundo de Javier, estoy de más. Hoy almuerzas con el segundo turno. Está bien, ¿sí ese es el castigo? No, ese no es el castigo. Porque antes de castigarte, quiero saber qué hacías anoche fuera del hogar y por qué te trajo un policía. El Cana me encontró abriendo puertas de autos, como lo hacía antes de venir acá. Corcho, ¿y por qué hacías eso? Bueno, necesitaba plata. Vamos, Corcho, acá no necesitas nada. ¿Y plata para qué? ¿Querías comprarte algo? No, para mí no, para Tamara. ¿Para Tamara? Sí, a ella se le perdió una cadenita con un trébol de 4 hojas. Se le fue por la cañería. Y bueno, yo la vi tan triste que le prometí que se la iba a encontrar. Corcho, Corcho, no pudiste. No pude. Le dije que yo tenía un amigo plomero que hacía milagros. Pero no es así. No tengo ningún amigo plomero. Corcho, ¿por qué le mentiste? Para comprarle esa cadenita. Por eso fui a abrir puertas de autos, para conseguir la guita. Pero ahora que se descubrió todo, no voy a poder comprársela. Y Tamara me va a decir que soy un versero. Debiste decírmelo a mí antes, hablar conmigo. No quiero que nunca más vayas a la calle. Ni tú, ni ningún chico. Y en cuanto a Tamara, no te va a decir que eres un versero. Espérame un minuto. ¿Qué vas a hacer? Decirle la verdad. ¡Tamara! ¡Tamara! ¿Puede venir? ¿Y dónde estuviste esta mañana? Llevé a Guilla al dentista y acompañé a Vero y Maru al colegio porque estaban un poco tristes. Bah, por Dios. Esas son dos exageradas. Bueno, volvamos a vos, que es lo que me interesa. ¿No me parece aceptable el comportamiento de una directora que sale a bailar de noche con, bueno, con un novio o con quien sea? No, con quien sea no. Facundo es mi novio. Bueno, a mí no me interesa si estás de novia con él o con un barrendero. Lo que me importa es el ejemplo que le estás dando a las chicas. ¡Menos mal! Menos mal que estoy yo para controlar todo. Le aviso que estoy pensando en tomarme vacaciones. ¿Qué? Sí, que yo no tuve vacaciones, así que por lo menos un fin de semana me voy a tomar. Mira, no sé si no será mejor que el ejemplo que les estás dando, ¿eh? Por favor, llámame a Cintia, que quiero hablar con ella. ¡Cintia! ¿Belén? Te pido, por favor, que cuando hable con ella, vos no digas una sola palabra, ¿eh? ¿Me llamabas? No. Yo quería hablar con vos. Acércate, Cintia. Cintia, vos conocés los estatutos del hogar. Bueno, ahora has encontrado a tu papá y se ha comprobado que no es un impostor. Por lo tanto, te vas a tener que ir a vivir con él. A partir de hoy, querida Cintia, estás fuera del hogar.